Señora de la Santa Cruz de en nuestros enemigos un señor dios nuestro en nombre del padre del Hijo y del espíritu santo amén señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada San José mi padre y señor Ángel de mi guarda, intercede por mí. En la enseñanza de Jesucristo en el llamado Monte de las Bienaventuranzas, es para nosotros una enseñanza que, por decirlo así, eh, suscita eh, emociones diversas ¿no? o contrapuestas. Porque claro, son las paradojas, las paradojas de Cristo que encierran el distinto modo que tiene Dios de ver y valorar las cosas. Por eso contemplamos detenidamente algunas de ellas, como mira lado los pobres de espíritu, mira todos los que lloran, mira todos los mansos. Dice el Evangelio sinópticos que al ver Jesús a las multitudes subió al monte se sentó. Y se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: "Bienaventurados los pobres de espíritu porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados." Las bienaventuranzas es un pasaje de una gran belleza que forma el maravilloso pórtico del Sermón de la Montaña. Señor, te sientas como maestro para enseñar al pueblo la palabra divina que tú traes de parte del Padre. Y les dice con esa fuerza, bienenturados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. No nos extrañe. La enseñanza que ofrece la Iglesia para nuestra meditación. Contemplamos al Señor hablando al pueblo desde el monte. Parece que quiere que escuchemos más solemnemente su voz, Parece decirnos que lo que va a indicar es importante para nosotros, ante todo porque de Él procede. Y pronuncia estas bienaventuranzas, que ya he dicho alguna de ellas. Y nos enseña quiénes son en realidad los buenos. No buenos en cierto sentido, en algún aspecto particular, sino buenos para Él. Completamente buenos, por tanto. Y contemplamos, por eso, dignos de premio eterno. Aunque no le vayan bien las cosas por el momento en este mundo que pasa, caduco. Es necesario fijarse y asombrarse una y otra vez en la que la primera palabra que nos trae Jesús es bienaventurado. Feliz. Feliz. Jesús nos trae la palabra de Dios y nos enseña que nos quiere felices. Dichosos una vida llena, que el camino que lleva a Dios es un camino de alegría. A veces se oye hablar, ¿eh? pero no hace tiempo, sino ahora con frecuencia también, como si fuera la doctrina de Cristo una, pues, una celda, una cárcel donde nos encierra y nos impide desarrollarnos en plenitud. Cuando él empieza diciendo bienaventurados, pero no quiere que seamos bienaventurados al estilo del borracho, perdóname, o al estilo de, al estilo de, de la persona que, que, que se pone a disfrutar del dinero que tiene, o del que tiene, pues no sé, se deja llevar por los placeres mundanos. ¿no? Bienaventurados para él, para Dios, que sabe que es lo mejor para nosotros. El que nos viene a traer la palabra de Dios, la palabra del Padre, sabe qué es lo que el Padre quiere para nosotros y qué es lo que nos hace felices, porque Dios nos ha creado, sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Por eso al leer la Bienaventuranza descubrimos que es un camino paradójico, camino de la felicidad por donde parecería que no lo fuéramos a encontrar. Detrás de cada Bienaventuranza... Hay un camino de amor y de cruz. Jesús nos enseña, lo subrayamos, que esta tierra, el amor y la cruz, se identifican. También San José María lo escribía en ese calendario litúrgico llamado Epacta, donde al principio de, de cada año litúrgico ponía esas palabras, In Leticia nulla die sine cruce, con alegría ningún día sin cruz. O dicho de otro modo que si queremos amar de verdad, nos hemos de identificar con la cruz. Jesús llama bienaventurados a los que son pobres de espíritu, es decir, a los que viven en la confianza en Dios, a los que lloran, es decir, a quienes saben reconocer y se arrepienten de sus pecados, a los mansos, es decir, a los que saben llevar con paciencia los defectos de los demás, a los que se sienten, bueno, a los que sienten hambre y sed de justicia es decir, a los que crecen en afán de santidad, que es la justicia. A los misericordiosos, es decir, a los que acogen a los demás en su fragilidad sin juzgarles. A los limpios de corazón, es decir, a quienes se esfuerzan en que nada empañe su capacidad de amar. A los pacíficos, es decir, a los que luchan por sembrar la paz y la alegría. Y a los que padecen persecución, por la justicia, es decir, aquellos que viven en la verdad y no transigen con ella. Aunque sean perseguidos, ¿eh? y pasa hoy día, hoy día, están siendo atacados los cristianos, los católicos, no solamente en los países, digamos así, de misión, como son algunos países de África, algunos países de Asia, unos algunos países, no, 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 de América también. No, no, no solamente eso, sino también en Occidente, por vivir la virtud de la veracidad y decir cuál es la doctrina de Cristo. Y no dejarse llevar por las modas, o por la opinión pública, o por lo que dicen los potentados. En México me contaron este suceso que voy a narrar ahora. Era una señora muy necesitada y con muchos hijos. Llegó a una tienda de alimentación y le dijo al tendero que si le podía fiar y después que ya le pagaría. El tendero no quiso y la señora le suplicaba diciéndole que se compadeciera de ellas y de sus hijos, de sus pobres hijos. Un señor que escuchó todo se animó y le dijo al tendero que él pagaría la cuenta. El tendero le preguntó a la mujer si tenía... Pues una lista donde había apuntado lo que necesitaba. Y le dijo: Lo que pese la lista es. En la balanza de dobles platillos, dos platillos. Lo que pese la lista es lo que le daré. Aquella mujer sacó un papel y escribió algo en el papel y lo puso en uno de los platillos de la balanza. El tendero empezó a poner cosas y, para su sorpresa, la balanza no se movía seguía poniendo y ya estaba llena y seguía igual al quitar las cosas y recoger la lista el tenderos asombró más cuando la leyó y decía señor misericordioso tú sabes cuáles son mis necesidades no ponía más la lista el otro pagó y luego comentó que habían sido los mejores pesos más bien aprovechados que había dado. Y añadió, ahora sabemos cuánto pesa una oración. Para asombro del tendero, cuando ya se marcharon todos, comprobó que la balanza estaba rota y no servía. Ya sé que este final es un poquito cómico, pero bueno, también se sirve el Señor de estas cosas, de la generosidad del hombre y de la generosidad de Dios. Por eso, en las bienaventuranzas descubrimos el rostro de Jesús y también puedes descubrir tu propio rostro. Ayuda mucho en la vida cristiana a confrontar la propia vida con las bienaventuranzas y preguntarnos: ¿Soy pobre? ¿Lloro? ¿Soy manso? ¿Soy limpio de corazón? un conjunto extremadamente coherente el de las bienaventuranzas, un conjunto muy completo. Claro, señor, lo has compuesto tú. ¿Cómo no va a ser completo? Pero cuando se requiere se quiere profundizar en una de ellas, nos remite de continuo a las demás. Tú vas meditando cada una de las bienaventuras te vas dando cuenta de que están todas como concatenadas, están todas como unidas. No puedes decir no, no, yo voy a ser manso, yo voy a ser limpio, yo voy a ser, pues yo voy a llorar, ¿eh? yo voy a ser buscar la justicia. No, no puedes. Van, van unidas, van unidas. El Señor sabe lo que hace ¿eh? y van unidas. Cada uno tiene, por cierto, su especificidad y su propio valor. Dicho esto, no es menos cierto que en cada una de ellas, la persona descrita en el primer miembro de la frase, el pobre, el manso, el misericordioso, es siempre la misma persona, el discípulo de Jesús. Pero en los aspectos diferentes que está llamado a vivir. Que me está recordando, me está constantemente viendo la cabeza esa serie de shows, ¿eh? que ya incluso la podemos ver en España en español, pero bueno y en otros países, eh, pues eh, con subtítulos o sin subtítulos, pero que se puede ver. Y ahí como el señor cuando va haciendo el sermón de la montaña, cuando va escribiendo el sermón de la montaña, bueno se lo escribe Mateo, pero bueno, va escribiéndolo, está pensando en gente concreta, ¿eh? Está pensando en gente concreta. Por decirlo así, está viendo a sus apóstoles, a sus discípulos. Y cada uno de sus discípulos, la cámara juega con eso, ¿no? la cámara de, del guión de la película o de la serie, juega con eso. Entonces, cuando dice un nombre o dice un, una de las bienaventuranzas, está pensando en alguien concreto. Pues eso, Señor, que tú que miras nuestros corazones, Tú que sabes lo que hay en nuestros corazones. Pues, te pedimos que nos des luces para ver. La primera parte, pobre, manso, misericordioso. La segunda parte es la recompensa. Pero es una recompensa que puede ser un poquito... nos puede parecer como corta, ¿no? Porque dice... Poseerán pues el reino, serán consolados, llamado hijo de Dios, es siempre la misma y única recompensa, pero también en sus diversas facetas, como te decía al principio. Es siempre el acceso al reino lo que se concede, la entrada en la riqueza del misterio de Dios con sus matices y manifestaciones. Por eso conviene, cuando meditemos las bienaventuranzas, contemplar en la segunda parte de cada una qué gracia se nos ofrece. Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? La herencia, el reino de Dios, ser saciados, miseric obtener misericordia, ver a Dios, ser llamado hijo de Dios. ¿Qué más se puede desear? ¿Qué más se puede desear? Y eso deberíamos llevarnos pues, al a a corazón para llenarnos de alegría y de gozo. Esta unidad profunda de las bienaventuranzas y la necesidad de acogerlas todas no impiden que cada cristiano tenga su manera personal, como te decía antes, utilizando esa serie, y única de vivirlas. Cada uno tiene su propia puerta, vamos a decirlo así, de entrada privilegiada en el misterio del único reino. Según nuestra vocación personal, según nuestras circunstancias personales que Dios ha querido, en función también de las distintas etapas de nuestra vida por la que vamos pasando, estamos llamados a poner en el centro de nuestra existencia una u otra de las ocho bienaventuranzas. Hay personas ya con edad, incluso con enfermedades, que te dicen, pero yo, ¿qué sentido tiene el que yo siga aquí en esta vida? ¿Por qué no me lleva Dios? Digo esto porque... Hay otras personas que te dicen, pues ¿por qué Dios permite que ocurra esto en mis circunstancias personales, familiares, profesionales, etcétera? Bueno, cada uno va pasando por unas circunstancias distintas, muy parecidas, pero distintas. El otro día lo hablaba con una persona y le decía, mira, en mi oración personal meditaba y decía, en todas las familias hay antes o después problemas. Bien, me lo reconocía. Era un chico joven que estaba todavía empezando a enfocar su vida y a orientar su vida, pero ya tenía dificultades para hacerlo. Por eso, Señor, que no nos dejemos llevar por los deseos de riqueza, por los deseos de vanagloria, por los deseos de, de poseer la pobreza. Si me pidiesen que la resumiera en una frase, diría que es. Esencialmente una forma de libertad. La libertad de recibirlo todo gratuitamente y darlo todo gratuitamente. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Darlo gratis. Lo que habéis recibido gratis, darlo gratis. Cuando Jesús envía a sus apóstoles, dice así: y predicad el Evangelio. El reino de los cielos está al llegar. Curad a los enfermos, ubicad a los muertos, a los leprosos. Gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratuitamente. Y podemos preguntarnos tú y yo, delante del Señor, Señor, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Posiblemente podemos pensar, pues he hecho esto y esto, otro, y esto de más allá, y he puesto este esfuerzo en esto y en esto, otro. Bueno, el Señor los envía en una gran precariedad material a los discípulos. Y ellos son conscientes de que nada más que se pueden apoyar en Dios. Y al mismo tiempo les promete una gracia muy fuerte que le va a acompañar. La gracia de la curación, autoridad sobre los poderes del mal, capacidad de comunicar la paz. Sobre su pobreza reposará la paz del Espíritu Santo. Gratuitamente lo recibiste y darlo gratuitamente. Señor, damos gratuitamente. En una tertulia un encuentro con los... Este en plan coloquial y en plan familiar, ¿no? En un colegio mayor, residencia universitaria en Sevilla. En Sevilla donde yo tuve la ocasión de vivir, pues... Eh, y se invitó a un torero, torero entonces muy famoso, Pepe Luis Vázquez, senior. ¿eh? Y este torero contó la siguiente anécdota a los universitarios que estaban escuchando, tomando café, tranquilamente después de comer. Y... El toro enorme embistió al picador y al caballo. Ambos salieron maltrechos y por diferentes caminos. A duras penas se enderezó el picador. Y el toro se propuso rematar la faena con él. El maestro se percató de la gravedad del momento y a paso rápido alargó la mano e interpuso el capote entre el animal y el indefeso picador. El toro, molestado, arremetió contra el capote que hizo girones. El picador, aprovechando la distracción del toro, escapó y saltó el burladero. Ya en Toriles, el picador buscó al torero, maestro, me has salvado, le debo la vida. Y el maestro le dijo con tranquilidad y parsimonia, la vida se la debes a Dios, a mí me debes un capote. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque realmente se lo vemos a Dios. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de las Misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros seamos capaces de consolar a los que se encuentran en cualquier tribulación. Por eso, San Pablo es consciente de que no solamente hay que dar gracias a Dios por todo, sino que busca en todo momento. Dar gloria a Dios. No queremos que ignoréis, hermanos, la tribulación que nos sobrevino en Asis, porque nos vimos abrumados hasta el límite, por encima de nuestras fuerzas, tanto que ya no esperábamos salir con vida. En más, aún dentro de nosotros hemos sentido la sentencia de muerte. Y entonces, San Pablo no da muchos detalles de, de lo que le pasó. No sabemos si es enfermedad, si malos tratos, lapidación, lo que fuera. Pero él aclara, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mansedumbre. Y entre los mansos. Los mansos. El cristiano se ha invitado a imitar esta mansedumbre de Jesús asociada a la humildad y la paciencia. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revestió de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice San Pablo en la carta a los conocenses, y añade en la carta a los de Éfeso, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, llevándoos unos a otros con caridad. Esta mansedumbre no es tontera, perdóname la expresión, esta mansedumbre no es apocamiento, esta mansedumbre no es estar dormido. Esta mansedumbre el Señor nos la pide y también se la pide a los que dirigen especialmente a la iglesia, que tienen la responsabilidad de ser el buen pastor. Nada se opone más a la caridad de la que deben dar testimonio que la dureza, la intransigencia y la cólera. No se puede ser coléricos. No se puede enseñar a los demás con cólera. Escribe un amigo mío, dice, eh, se publica en la hoja dominical del Obispado de Gerona, el doctor Capdevila. Era un lunes a mediodía, el 15 de diciembre de 1975. La Basílica de San Pedro del Vaticano estaba llena por una multitud de peregrinos de los países más diversos, en grupos o individualmente, aprovechando los últimos días que quedaban, porque estaban viviendo un año santo, jubilar, que dentro de poco también tenemos otro, en un rincón de la capilla del Santísimo había un sacerdote que arrodillado y escondiendo su cara entre las manos rezaba. Por más que lo intentaba, no podía disimular las lágrimas que acompañaban su oración. Pasaba sin embargo inadvertido para el vaivén de los peregrinos. Solamente los que estábamos más cerca nos dimos cuenta. La situación se prolongaba y la oración de aquel sacerdote se hacía más intensa, y el llanto también. Una buena mujer muy discretamente se le acercó. —Padre, ¿necesita usted alguna cosa? —oía yo que le decía—. El sacerdote incorporándose un poco y volviendo la cabeza, dijo, la cabeza dijo, no, gracias, muchas gracias. Pero como si volviera sobre sus palabras con el pensamiento, cuando iba a ocultar su cabeza de nuevo, se volvió a girar hacia ella cuando ya se estaba retirando y le dijo, sí, rece usted por mí. La señora le respondió, ya lo he hecho, en este valle de lágrimas. Pues sí, también nosotros tenemos que rezar. Rezar por las situaciones que encontramos en la vida, por las situaciones que encontramos difíciles, ¿verdad? Porque son situaciones complicadas, de situaciones que vemos, contemplamos en la Iglesia. José María lloró mucho los últimos años de su vida al ver la situación en la que se encontraba su Madre Santa a la Iglesia. Nosotros también podemos, al contemplar las situaciones de la Iglesia, nos puede pensar que, que es que para echarse a llorar. Pues sí, llora si quieres. El Señor no te impide que llores. El Señor no te impide que llores y el Señor además incluso te ayuda. Porque ellos, lo dice el Señor claramente, ¿eh? poseerán la tierra. Así no te olvides porque el Señor sabe lo que está haciendo en todo momento. Y Dios. Es Dios de la historia. Y por sus caminos, como decía un abuelito el otro día cuando estaban en la misa eh, después del fallecimiento de uno de sus nietos pequeñitos, bebé, decía, ¿qué sacará Dios de esto? Pues seguro que Dios sacará mucho bien. Por eso tenemos que rezar mucho por la iglesia. Porque forman parte de la Iglesia tanto los pastores como los fieles corrientes, por todos. Pero si a veces lloramos, pues recordar lo que nos dice la Virgen, ¿no? En la Salve Regimiento llorando en este valle de lágrimas, ruega por nosotros pecadores. Se lo pedimos a la Virgen. Ella, como la mujer piadosa de la Basílica de San Pedro, nos dirá: ya lo he hecho, y añadirá. Y continuaré haciéndolo porque sé por qué lloras y que me necesitas. Pues le pedimos a la Virgen Santísima, que ella también nos consuele y nos dé esa mirada de consuelo y de alegría de daría saber que estamos imitando, siendo imitadores de su Hijo, pareciéndonos cada vez más a su Hijo, a la, que ella, a la que ella engendró y al que ella dio a luz. Tu gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.